Un hombre murió después de haber caído por una boca de ventilación del subte que estaba abierta. Fue a muy pocos metros del obelisco, sobre Cerrito, entre Lavalle y Tucumán. La víctima, de 53 años, pisó una de las rejillas metálicas que hacen de vereda y permiten la ventilación de una playa de estacionamiento. La tapa cedió y el hombre cayó desde una altura cercana a los 10 metros.